Catherine Siachoque que lloró de emoción, esperaba con ansia regreso de Sin Senos y Hay Paraíso. Catherine Siachoque que es una reconocida actriz que participó en varias producciones, como El Final del Paraíso, Oscuro Deseo y Mujeres Asesinas. Hace años, se fue del país con Miguel Baroni, su pareja, para hacer nuevas series y vivir experiencias nuevas, dejando claro que a pesar de su trabajo, no abandonan el amor que se profesan. La pareja comparte con sus seguidores sus mejores instantes en las redes y la actriz es muy activa en sus redes sociales. Hace unos días se confirmó que Sin Senos y Hay Paraíso volvería a emitirse. Esta sería la cuarta temporada. La información causó conmoción entre los seguidores, que pidieron más información. Fabián Ríos, Majida Isa, Carmen Villalobos y Catherine Siachoque forman parte de esta nueva producción. Se esperaba que Baroni se uniera a la fiesta, pero no se sorprendió al ver que su novio estaba contento de formar parte de esta celebración. Las declaraciones de Catherine fueron lo más destacado de la conferencia de prensa, porque no pudo ocultar su alegría y hasta se le quedó la voz y se le cayeron algunas lágrimas. En Hoy Día, dijo, estoy feliz porque he esperado mucho tiempo por esto, porque desde Amantes del Desierto hasta esta telenovela, han sido muchos años. Siempre celebro lo bueno y lo que viene. Según los actores, el rodaje de la nueva temporada está a punto de comenzar. Además, todos los involucrados en el proyecto esperan que el remake dé una estampida comercial, porque los espectadores han disfrutado las primeras temporadas. La mayoría de los fanáticos de la serie esperan que se estrene en Colombia o se transmita en diferentes plataformas digitales donde hay más de estas.